Nunca lo conseguiré. Demasiado lejos. Entonces, resumiendo, conoce tus límites. Si no los conoces, no te conoces a ti misma. ¿Qué te parece? Bien. Bien. Y ahora, atención, ponte tus límites. Póntelos con respecto a tus amigos, a tu familia e incluso con respecto a tus propios hijos. ¿Mamá se los pone? Claro, por eso se va a nadar sola. A veces lo necesita. Tu móvil. Bankel, Múnich Coaching. Hugo, ¿cuánto hace que has llegado? ¿Hugo? ¿Qué Hugo? ¿Por qué no nos has avisado? Ni idea. Nuestro padre también se llama Hugo. Sí, no, yo... Shh. Ya, vale. ¿Hugo? Ya, ¿y estás en Frankfurt? ¿Y qué haces en Frankfurt? Límites, límites. Ya. ¿Y ha ido bien el vuelo? Perdona que te moleste. ¿Pasa algo? Ese al que no queremos ni mencionar ha dado señales de vida. Hugo está en Frankfurt y va a volar a Múnich. Se va a quedar conmigo. ¿Y qué hace en Alemania? ¿Va todo bien? Claro. Pues buenas noches y dulces sueños. Mañana será otro día. Se pone límites. Oh. El nuevo libro de Teddy, ¿no? Tenemos que querer, cuidar y proteger. Teddy orienta a adultos, no a niños. Se dice adolescentes. Oh, vale. ¿Es verdad eso de que ha vuelto nuestro padre? Sí. Solo está de paso, creo. Yo también me acabo de enterar. Tampoco sé más. Bueno, y ahora a dormir. No te hagas el remolón, mañana tienes examen. Como os he oído hablar. Buenas noches y dulces sueños. Mañana será otro día. ¡Mamá, el interruptor no! ¡Oh! ¡Mamá! Déjame a mí. Si me da calambre, no pasa nada. ¿Porque ya has vivido tu vida? Sí, eso es. Pues a mí no me hace gracia. No me va a pasar nada. Esta casa se cae a pedazos. Esta casa es nuestro hogar. ¿Listo? ¡Mamá, ya hay luz! ¡Ya vamos! Bien. ¿Y qué pasa si Hugo viene a casa? ¿Y de dónde viene? De China. Un vuelo largo. Nunca he estado. Oiga, dígame, ¿el estadio ya no cambia de color? ¿Ahora lo dejan así y ya está? Creo que antes sí, pero había muchos accidentes porque la gente se confundía. Los colores deben parpadear, deben fluir. Era una gran idea. Si no, todo eso ya no tiene sentido. Podrían apagarlo. La seguridad es lo primero. Esa es la gran idea ahora. Bienvenido a Alemania.
Exacto. ¿Acepta yuanes? ¿Cree que soy el Banco de China? Ya, lo imaginaba. Entonces tendré que ir a buscarme la vida. Un momento. Necesito una garantía. Un reloj, por ejemplo. Me vale con el documento de identidad. Seguro que no querrá mi carné de identidad provisional. Tome. Zapatos italianos de diseño del 43. Creo que me costaron 600 euros. ¿Del 43? Me das 73 euros. No tengo para el taxi. No. ¿Cómo que no? ¿No tienes dinero? Sí. Llevo 5 años ocupándome de todo por ti. Por ejemplo, de tu familia. ¿Y te presentas aquí? ¿Quieres que te dé dinero? No, nanay. ¿Puedo pasar? No. El proyecto Torre del Cielo ha sido una catástrofe. El cliente quebró. El promotor desapareció. Y los trabajadores querían cobrar, lo cual es comprensible. Claro. Pero a mí tampoco me pagaban. No. Ya tenía la palabra de mis contactos alemanes, pero... tuve miedo por mí. Me robaron el coche, me desvalijaron la casa, me desapareció la cartera. Desapareció. El ordenador, la cámara. No tienes nada, ha quedado claro. Ya. En la embajada fueron muy amables, me hicieron un pasaporte provisional y me pagaron el vuelo. Sí, pero el taxi no. No, se ha quedado mis zapatos. En breve me reuniré con unos inversores. Conseguiré el dinero. Y mientras me acoplo aquí. Como antes. Sí. También le puedo preguntar a Lisa, ¿no? Creo que... No, venga. Puedes, una semana te puedes quedar, pero luego... Lisa no quiere saber de ti, ¿entiendes? Y los niños tampoco. Nada de visitas ni llamadas. Y pasada esa semana, no estaría de más que te buscaras otro sitio. Vuelva a introducir el PIN. Espero que sea ese. ¿Tiene una tarjeta de crédito? Aquí no. ¿Efectivo? No me llega. Pues tenemos un problema. Soy Bankel. Deje su mensaje al oír la señal. Hola, Teddy. Soy Lisa. ¿Se ha presentado por ahí? Ya sabes a quién me refiero. Es sobre la manutención. Creo que no ha hecho la transferencia. ¿Puedes recordárselo? O llámame cuando lo oigas, ¿vale? Creo que necesitaré aumentar otra vez el crédito. Solo por este mes. Bien, pues miremoslo. Oh, ya veo. Mi exmarido. Bueno, no estamos casados. El padre de mis hijos se ha olvidado de transferirme la manutención. Este mes toca pagar la contribución y los gastos de calefacción. Sí, ya veo. Pero eso no debería ser ningún problema para una arquitecta paisajista, ¿no? Bueno, a mí me pasa como a todos los autónomos. A veces me paso y otras no llego. Disculpe. Mamá, ahora no puedo hablar. Pero, hija, te estoy esperando en la estación. 10 minutos, vale. Perdone. ¿Y tiene planes de trabajo? El sábado puede que me salga un proyecto muy importante para ajardinar la ribera del Isar. ¿No está ajardinada? Que esté verde no significa que lo esté.
se ha planteado vender su casa. Los precios han subido estos años. Por fin se acabarían los intereses, las devoluciones, la contribución. ¿Usted quiere que venda mi casa para aumentar el crédito al descubierto? Podemos volver a hablarlo en una semana. Por ahora se lo concedo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Hola, mamá. Oh, oye, no habíamos quedado a las 11:30. Así es. Y escucha, ¿no hay que recoger a Emma del colegio? Quería bloquearme la cuenta. Ya, bueno, antes de nada, hola, cariño. Y oye, de vender ni hablar. No te apures. ¿Cómo voy a conservar la casa? Habla con ti. Es demasiado. Te lo he dicho 1,000,000 de veces. Trae la maleta. Gracias. Tiene dinero. ¿Y es tu amigo? La llama Barbie. Tiene gracia. Barbie. Así acaba una. Te entregas durante años para que te acaben dejando en la calle como si fueras un mueble viejo. En fin, ¿qué te voy a decir? Sabes de lo que hablo. Creo que debería meterla en el bufete como asistente jurídica. A ver por dónde sale. ¿Te quieres separar? Sí. Así me jubilo antes y luego me voy a vivir al campo. Vamos, solo era una idea. Hola, Lisa. Soy Teddy. Hola, Teddy. Oye, ¿te hago una transferencia? No, gracias. No hace falta. Pero deja que te dé algo de dinero, porque él no te lo va a dar. No, no te pasará nada, porque está tieso. Y además, de verdad. Oh. Dile que tendrá el dinero. Ya me ocuparé. Dice que tendrás el dinero. ¿Entonces me pasará la manutención? Sí, pero cuando llegó aquí el tío no llevaba ni zapatos. Bueno, pero ya se ocupará. Gracias. ¿Y bien? Hugo está tieso. La princesa luchó por el príncipe como una auténtica leona, pero el ojo del dragón era más fuerte que ella. Tras. Pero el ojo del dragón no era un dragón, sino una bruja de China, con una mirada malvada, con una mirada capaz de matar. Miró con sus fríos ojos a la princesa, que si no los hubiera cerrado enseguida, habría muerto. ¿Y de verdad tú has vivido todo eso? Fue el peor día de mi vida. No me malinterprete. Nos interesaba mucho el proyecto Torre del Cielo. Pero las cosas cambian. El cielo ya no cautiva. Ya no cautiva es una forma curiosa de decir que me he dejado llevar por ustedes. Así son los negocios. Ya.
¿Conocen el nuevo proyecto de los chinos? ¿La ciudad jardín de Chengdu? Sí, lo conocemos. Por eso estoy aquí. Me interesaría presentar mi propuesta para el proyecto. Eso es otra cosa. Pero, ¿desde cuándo le interesa la arquitectura paisajística? Cuando tenga lista la propuesta, podría hablar con usted. ¿Me haría un hueco? A usted siempre le haría un hueco. Llámeme. Hola, Teddy. ¿Sabes lo que ha pasado? ¿Qué? Hugo se ha ido. ¿Cómo? Ha escrito otra carta, ha dado las gracias y se ha ido. ¿Pero se vuelve a China o qué? No, no le llega el dinero. Y además el billete creo que ya no se lo pagan. ¿Ni para un billete? No. Pero no vendrá para acá, ¿verdad? No, no, te lo prometo. Vale. Gracias por la compra. De nada. Puede que ya no te pague lo que te debe. Está tieso, tieso. No pasa nada. Al jurado creo que le encantará mi proyecto. Estoy convencida de que esta vez sí. ¿Y tú no te alegras? Te conozco hace 15 años. ¿Cuántos concursos has ganado? Pon flores bonitas, un árbol relajante, pero no empieces a meter piedras como siempre. Ya, pero esa es la cosa. Nadie entiende lo que hago. Esta vez funcionará. No hay vuelta atrás. Ahora tengo que ganar. Y vamos con los premiados. En tercer lugar, los arquitectos Yannick y Gruba por su fantástico proyecto del parque estilo rococó. Enhorabuena. El segundo puesto se ha debatido largo y tendido. La decisión no nos ha resultado nada fácil. En reconocimiento a la valiente radicalidad de sus diseños, el segundo puesto es para Lisa Besser. Enhorabuena. Grandioso. Gracias. Gracias. Bien, y ahora vamos con los ganadores. El proyecto y el premio en metálico de 100.000 euros van para los arquitectos Pfeiffer e Hijo. Por cierto, el anuncio más importante de la noche. El buffet está abierto. Disculpe. Te felicito por el segundo puesto, que debería ser el primero. No necesitamos aparcamientos de intercambio. Para algo están las bicis. Hola. Acompáñeme. Ah,
Oye. La habías olvidado. Gracias. Me recuperaré. Ya me conoces. Para dar un paso adelante, a veces hay que dar dos hacia atrás. Eso dices siempre. Tomad. Esto es para vosotros. Siento lo de la manutención. No poder pasártela aún. Estoy en ello. Necesito el dinero. Quizá tenga que vender la casa. Pero eso no puede ser solo por Jonas y Emma. ¿De repente te interesas por Jonas y Emma? Lisa, escúchame. Que ahora me vayan mal las cosas, eso puede pasar, pero tú... Algo no marcha bien. Esa no es la realidad. Chengdu, la ciudad jardín, ¿has oído hablar de ella? Un concurso para la ciudad de Chengdu. Todo, todo es oficial. Se trata de una urbanización en una ciudad jardín. Lo que falta es la visión sobre los jardines, el paisaje que lo conecte todo. El tema. ¿Algo como un templo? El templo de Confucio. Nos orientaríamos en los modelos históricos. Sí, podría hacerse. Podría hacerse. Lisa, si ganamos lo de los chinos, hablaríamos de varios ceros. Solo tenemos que juntar nuestros diseños. Tu ribera de Lisar y mi torre del cielo. Te olvidas de una cosa. ¿Mm? Que no somos socios. ¿Y cuánto tiempo crees que necesitaríamos? Corre mucha prisa. Dentro de 2 semanas hay que presentar los planos en la embajada. Vale, entonces trabajaremos juntos 2 semanas, solo como socios. ¿Como socios? Es una buena idea, ¿no? ¿Queréis volver a trabajar juntos? ¿Vas en serio? 2 semanas. No habéis hablado durante los últimos años. Ni una carta, ni una llamada. Nunca hubo mensajes, ni siquiera por Navidad llegaban. No sabes nada de él. Quizá tenga otra mujer. El café se enfría. Me marcho. He alcanzado mis límites. ¿Qué me voy? ¿Tengo que hablarte de Hugo?
Usted y me ha dado la charla. Lisa, siempre está ahí. Es comprensivo, se ocupa de los niños. No deberías jugártela. Con el proyecto de China podría darle largas al banco un tiempo. ¿A pesar de todo lo que te ha hecho Hugo? Siento como que le debo algo por lo mal que le van las cosas. ¿Ya no te acuerdas de lo mal que te fueron a ti? Tu Hugo te dejó plantada sin ninguna explicación. No ha dado señales de vida en 5 años, Lisa. Te partió el corazón. No creo que se le haya perdido nada en tu vida. Mamá, es una cuestión económica. Solo queremos ayudarnos mutuamente. Y creo que tú deberías apoyarme. ¿Yo? A fin de cuentas, también quieres una habitación aquí. Oye, ¿a ti qué te pasa? Es que esto es una situación de emergencia. ¿Y qué dicen los niños? Casi ni conocen a su padre. Muy bien, Emma. Mamá, falta un cojín. Ahora lo traigo. Jonas, ¿puedes venir? Me gustaría hablaros de una cosa. ¿Esto qué es? ¿Una reunión familiar? He visto a alguien que conocéis. Bueno, que conozco yo. Y que no veis desde hace tiempo. Ayer vi a Hugo. De casualidad, y le he invitado a tomar café hoy. ¿Te refieres a papá? ¿Va a venir a casa? Sí, puede que nos salga un proyecto en común. Decías que no querías volver a verlo. He cambiado de opinión. ¿No era un traidor mentiroso y egoísta? ¿Quién ha dicho eso? ¿Tú? ¿Yo? Oye, yo nunca he dicho eso. Puede que lo haya pensado, pero nunca lo diría. Jonas, ¿a dónde vas? Me vuelvo con mis amigos. Ve poniendo la mesa, ¿vale? Cada vez que nos visita mi padre hay jaleo. Puedes venirte a mi casa hasta que se vaya. Hola. Me gustaría hablar con Jonas. Luego, estamos en una reunión, ¿vale? De acuerdo. Pero mi madre quiere que venga. Pues no vayas. No pases por eso. Yo soy experto. Es tu expadre. Son los peores. Votación. ¿Quién a favor de que venga? ¿Quién en contra? Si can see. Si, si, what is she? And the entrance will be here. I like. Tiene buen aspecto. I think that's beautiful. Inglés y chino. ¿Abuela? Yo no me meto. ¿Jonas? ¿No podemos prohibirle que se pase por aquí? Bueno, algo se podría hacer. ¿Y si llegamos a un acuerdo? Vemos cómo es y luego decidimos. A ver, ¿quién quiere que venga? ¡Aquí llega! ¿Papá? Hola. Este no es papá. Me llamo Fritz, de la agencia inmobiliaria Fritz. Hola. Me alegro de conocerla, por fin. ¿Sí? He oído que tiene intención de vender esta bonita casa. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Vamos a vender la casa?
¿Es que no es así? ¿Papá? Emma. Hola, Jonas. ¿Me libro de él? Estaría bien. Esto es para ti, cariño. Bueno, pues ya ha oído usted a la señora. Oiga, ¿pero esto qué es? Se acabó la jornada. Móntese en su bonito coche, váyase a su bonita oficina, mire sus listados y vaya a molestar a otro. Escuche, no nos gustan las hienas inmobiliarias, sobre todo en nuestra propiedad. Anda, de vuelta por aquí. No la líes. Teddy está enfadado. Cuidado. Hueles fatal. Tienes que ir a la ducha. Oye. ¿Hugo? Dime. Pero si aún tienes ropa vieja mía. En el desván hay un armario con tus cosas viejas, sí. Anda, es la americana que compramos en Venecia. Tal vez deberíamos poner algunas reglas. Te puedes quedar a comer, pero después solo nos veremos en el estudio, ¿de acuerdo? Solo en el estudio, queda claro. Y no haremos cosas en común. Simplemente trabajaremos. Como dos compañeros que se concentran en su trabajo. Está claro, compañera. Y no hablaremos de los viejos tiempos. ¿Vale? Vale. Una valla en toda esa parte. ¿Lo ves? Hay que deshacerse de él lo antes posible. Si puede ser después del café. He puesto mis reglas. ¿Pero qué reglas? Hola. Este es Hugo. Habéis avanzado mucho, no está mal. ¿Es una escalera para la casa guardabotes? Error. Es la escalera para la terraza del lago. Ah. ¿Y queréis seguir tratándola, pintarla? ¿Sabéis ya el color? Ni idea. Yo siempre me fijo en el suelo o la tierra sobre la que se asienta el edificio. En este caso sería el agua o el fondo del lago. Hay colores chulos. Su abuelo es pintor. Él entiende más. Pues si queréis tratar la escalera, yo la volvería a mojar antes. Así saldrán las fibras de la madera y podréis lijarla. Eso evita que se astille. Gracias y adiós. Papá,
Hay helado y pastel. ¡Qué rico! Chicos, sigue habiendo helado y pastel. Adelantaos. Adiós. ¿Hasta ahora? Sí, ya. Algo hago mal, ¿eh? ¿Por qué te presentas aquí de repente? ¿Por qué no has venido a vernos? Nunca nos ha visitado por el ojo del dragón. ¿Qué es el ojo del dragón? Dice que hace 5 años vio un dragón delante de nuestra casa. El ojo del dragón no es un dragón. Es una bruja. ¿Una bruja de verdad? Una bruja encantada. ¿Y el dragón y la bruja tienen el mismo ojo? Así es. ¿Y de ahí viene el nombre Ojo del Dragón? Mamá nunca me había preguntado eso. Vamos, el helado espera. Bueno, a ver, ¿qué hacemos con Hugo? Entiende el cuento de Emma. Entonces, ¿se puede quedar después del café? En casa no va a dormir. Límites. Esto se pone bien. Guardabotes. ¿Cómo? La casa guardabotes. ¡Que Hugo viva aquí! ¡Yo vivo aquí y trabajo aquí! ¿Debería quedarse en mi casa o qué? ¡No! ¿Tampoco quieres eso? ¡No! ¿Hay espacio para los dos? Me lo había imaginado todo perfecto. Aquí escribo mi libro, junto al lago, con total tranquilidad. ¿Cómo lo voy a hacer así? ¿Con Hugo encima? ¿Significa que a él le muestras una mayor hospitalidad que a mí? ¿Ha sido idea tuya? No, ha sido suya. Has vuelto a caer en su juego enfermizo. En su gramática psicopática. Sí. Solo quería preguntar dónde va la basura. Ya me encargo yo de tirar la basura. Teddy saca la basura, le encanta sacarla. Para eso sí que es bueno, para sacar la basura. ¡Ya lo he entendido! ¡Teddy! ¡Tengo que hacer la colada! ¡Sacar la basura y hacer la compra! ¡Sí, la compra! No se trata de la compra, se trata de mi sustento. Sí. ¡De esta casa! Este también es tu sitio. Ya, como cocinero os tengo que cocinar. Sí, cocinas bien. Sí, y tú nada bien. No se trata de eso. Te necesito. Lisa te necesita. Puedo hacerlo. Sí, lo haré.
proyectos de arquitectura. ¿Qué tal el baño? Bien. Oh, no, 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 no. Creo que el procesador del ordenador no tiene suficiente potencia para el software. Podríamos pedirle a Teddy que nos deje otro ordenador. No, no es buena idea. ¿Y por qué no hacemos los planos a mano? ¿Pegaría con una ciudad jardín? ¿Con paisajismo chino? ¿La dinastía Song? ¿Wan Ximen? Su vellón y sus caballos. Lluvia primaveral sobre el río Li. Armonía de los elementos. Tierra, agua, piedra, cielo. Edificios, caminos, plantas. Hugo Hyman. ¿Lo conoce? Un arquitecto estrella. Ahora trabajamos en equipo. Le voy a hacer una propuesta. Si no logro sanear la cuenta en un plazo de 2 semanas, vendo la casa. Usted conoce al señor Fritsch, de la agencia inmobiliaria Fritsch. Ha mostrado un gran interés por mi casa. ¿Incluso ha medido el jardín? La información sobre la posibilidad de vender no se la he dado yo. Claro que no. Eso sería una violación del secreto bancario. Muy bien. Por supuesto que le daré otras 2 semanas. Teddy se muere de celos. No tiene motivos. Bueno, lo entiendo muy bien. Para que quede claro, no quiero nada con Hugo. Ya. Tampoco lo quiero con Teddy. No quiero saber nada de los hombres. Quiero ser independiente, eso quiero. Ha quedado claro. ¿Tú has sabido algo de Kurt? No. Y mejor así. ¿Y no te importa? No. Hago como tú. Paso y adelante. Eso es. Esto no está bien. Claro que lo entiendo. Quieres tener una relación profesional con Hugo. Exacto. Ya. Pero tendrías que hablar por lo menos. Quiero decir, del pasado. Sobre lo que de verdad pasó entre vosotros. Hasta hoy no has podido explicármelo. Puede que ni tú lo sepas.
¿Y qué hay entre Lisa y tú? ¿Sois amigos? ¿O más bien...? No, somos pareja. ¿Y por eso duermes aquí? Alguien como tú no lo entendería. Hay hombres que tienen neuronas espejo y que son capaces de sentir empatía y comprender a los demás. Y dormir en la casa guardabotes. En el pasado Lisa no lo pasó bien. Por culpa tuya. Y para salir de su depresión, se acercó a mí. Pero vi que eso afectó a nuestra relación y entonces renuncié al sexo. Hay hombres que no lo estropean todo por el sexo. Solo que las mujeres no se interesan por ellos. Te estás engañando a ti mismo. Te aprovechaste de su situación sin piedad solo para llevártela a la cama. No puedo creer lo bajo que has caído. Tienes celos, ¿no? Bien. ¿Quieres recuperarla? A decir verdad, no sé ni cómo pude dejarla. Eso te lo puedo explicar. Solo pregúntamelo. Pregunta, pregunta. Ya. ¿Por qué me daba miedo envejecer? Porque eres un psicópata incurable. Un narcisista egocéntrico. No tienes ni idea. La recuperaré. Pues le puedo contar con quién serías. Hazlo. A las mujeres siempre les encanta ser únicas. La elegida, la primera opción. Oh. ¿Cómo puede haber un tío tan tonto como tú? ¿Y cómo se come que un tío vaya siempre detrás de una mujer y no logre tirársela? Límites. Idiota. ¿Jonas? Tampoco duermes. Buenas noches. Papá. Buenas noches. ¿Qué haces tú aquí? Sigo sin conseguirlo. Espera, ¿quieres...? ¿Quieres nadar hasta el otro lado? Sí, desde ahí hasta allí. Eso es una locura. ¿Sabes? Te voy a ayudar. Voy contigo. Contigo. Oye,
Un momento. Ese es mi recorrido. Ah, ya entiendo. Regla número 4. Este es tu recorrido, ya. Exacto. Pero este es el mío. Ajá. No lo conseguiré. No lo conseguirás. Ven, abrázame. Ven. Luego me paso por la imprenta. De vuelta puedo recoger a Jonas y a Emma del colegio. Vale. Buenos días. Creo que a Hugo le gustaría que organizáramos una cena con sus viejos amigos. O una fiesta sorpresa con sus compañeros de piso. ¿Pero a ti qué te pasa? Hugo ha cambiado para mejor y hasta yo estoy sorprendido. Unos faroles, música, unos cócteles, yo me encargo, ¿vale? Es fantástico. Al ajardinar la fachada exterior del edificio como lo has hecho, has creado un entorno muy íntimo. Claro, el edificio es idóneo. El principio de la armonía central. El descanso perfecto y la admiración mutua. El yin y el yang, hombre y mujer, en equilibrio y cooperando en armonía. Ha llegado el momento. Está bien. Saldrá bien. ¿Pasa algo? Hemos logrado mucho en muy poco tiempo. Ha sido agotador. Pero ha sido para bien. La familia es algo realmente bonito. Buenos días. Buenos días. Los arquitectos Hugo Hyman y Lisa Becher. ¿Su ayudante? Yo también soy arquitecta. Arquitecta, paisajista. Me alegro mucho de saludarle. El embajador le pide disculpas.
pero se alegra mucho de que participe en el concurso. Muchas gracias por la cálida bienvenida. Esta es la documentación. Shin So Home Hawing. Kayaten Goe de Hachin Goe Chaima. Es todo un honor. Sí. Zaijian. ¿Ha dicho algo más esa mujer? Que hay muchos candidatos y que gane el más noble de todos. ¿Y por qué ha sonreído así? Es el país de las sonrisas. ¿Y qué significan las sonrisas? ¿Son algo bueno o malo? ¿Tiene alguna posibilidad nuestro proyecto? Lisa, he disfrutado junto a ti. Muchísimo. Cada día, cada hora. Te necesito. ¿Lisa? ¿Hugo? No puede ser verdad, ¿no? No estaré soñando. Bueno. ¡No, sois vosotros! Lisa, Lisa, ¿estás bien? Mírame, mírame. Inspira. Expira. ¿De verdad lo has perdonado? Sentí verdadero pánico cuando estuviste tan mal. Y no quiero que vuelvas a caer en ese agujero. ¿O es que se te ha olvidado por completo? Échale un ojo a tu diario. Chao Gulan, de la farmacia. Un ginseng de 5 hojas. Los chinos lo llaman la planta de la inmortalidad. Toma. ¿Puedo hacer algo más por ti? Sí. Estaba intentando recordar lo que pasó cuando te fuiste. No teníamos un trato. Regla número 3. No hablar del pasado. Es que no logro recordar qué pasó exactamente. Y es como un territorio sin explorar. Y creo que me ayudaría a hablar del tema. Me ayudaría a hablar contigo. Tranquilo, que no es una charla de pareja, es... Es solo que quiero sentirme completa. Pero es que no pasó nada. De verdad. Simplemente... Me fui. Empiezo a recordar. Vino en coche. Te recogió. Tuve que irme a Pekín por lo de los faros. El cliente me quería en persona en la obra a toda costa. Y por eso discutimos.
queríamos irnos de vacaciones. Las necesitábamos. Entre vosotros dos pasó algo. Su mirada. Su mirada me dijo que no volvería a verte. Entre mí, ayudante y yo, no había nada. El ojo del dragón. Emma se enteró de todo. El éxito me embriagó, Lisa. De repente dejé de ser un arquitectillo titulado. Era el arquitecto de Alemania. Y lo he disfrutado muchísimo, sí. Debimos hablarlo. No podía hablar. Estaba desbordado con todo. Con los niños, con nosotros, nuestra relación, los trabajos, China. Quería irme a China. Quería irme, de verdad. Estaba con ella. Se llama Shen Wei. Mi ayudante. Ahora todo ha cambiado. Yo he cambiado. Aquí estoy, contigo. Con vosotros, con los niños, en casa. Y te quiero. Entonces te fuiste. De pronto estaba como ida. Ese sentimiento de culpa y esas preguntas. ¿Cuántas preguntas? ¿Y por qué? ¿Por qué pensé que no podría vivir sin ti? Es tan absurdo. Tan absurdo. Tienes visita. Vamos, corre, vamos. ¿Qué visita? Sí. ¿Quién es? La gran reunión por el regreso de Hugo. Va a ser divertido. ¡Hombre! ¡Hola! ¡Hola! Oye, has adelgazado, ¿verdad? Sí.
Hola, guapo. Hola. Hola, Hugo. Hola. Bueno, tú no las conoces, pero Hugo sí. Hugo, ¿cómo la llamabas? Esta es Betty la lista. La optimista Jane. Juerguista. Y Katia la guapa. Hola. ¿A qué viene esto? Me las vas a pagar, amigo. ¡Sin cubata somos una lata! Y bebidos divertidos. ¡Sí! ¡Salud! Aún se lo sabe. Hola, soy Betty. Yo, Lisa. A ver si adivino. ¿También habéis ido a Venecia? ¿Y os quedasteis también en el Hotel Maremonde? Sí, y seguro que también te mordisqueó la oreja cuando... ¡Justo antes de...! Ellos dos tienen dos hijos juntos. Exacto. Lo siento. Ya. Lo mío fue hace mucho tiempo. Y lo mío no fue nada realmente importante. No, no lo fue. Bueno, y lo mío también. Quizá lo mío. ¿Puedo hablar contigo? Bueno, pero Venecia es bonita, así que... ahora vuelves, ¿no? Lo siento. No sabía decir que no. Necesitaba... sentirme valorado. Y esas mujeres siempre lo hacían. Lárgate. Vete. Me siento aliviada. Para mí también es un alivio. Es lo mejor. Teddy. Quiero que tú también te vayas. Tenía que enseñarte cómo es Hugo. No me gusta que me manipulen. ¿Sabes por qué ha vuelto? Porque en Chengdu ya nadie quiere trabajar con él. Porque tú eres un pedazo de arquitecta. No quiero verte más. ¿Pero cuándo piensan volver? Oye, ¿vosotras sabíais que tenía familia? Sí, yo sabía que tenía a los niños. Dos. Oh, oh. Nosotras ya nos íbamos. Seguro que nos odia. Todo se ha ido a la mierda. Pero quizá todavía podamos celebrar una fiesta. ¿Por qué nos quedáis? ¿Tendremos cosas que contarnos? Pues no sé. ¿Qué decís? ¿Tenéis algo de whisky? ¿Mamá? Sí. Sí, el whisky de Teddy. Bueno, empecemos la noche como Dios manda. Yo también me tomaría un whisky. Ya, cariño. Aquí tienes. Toma, gracias. ¿Y dónde está Teddy? Los he echado a los dos. A Hugo y a Teddy. ¿Pero por qué has echado a Teddy? Es tonto de remate. Por todos los tontos de nuestra vida. Por Hugo. ¿Y por Teddy? Y por los que están por venir.
Esta era nuestra canción. Oh, qué romántico. Siempre era tan romántico. Hugo, ¿romántico? Puede que no siguiera ningún patrón con sus conquistas. O a mí me lo parecía. Él iba de intelectual. ¿Intelectual? Era tan amable, tan guapo, tan lindo. Ah, ese Hugo no es el que yo conozco, ya te lo digo. Puede que estemos hablando de distintos Hugos. Era el de hace un rato. O que sufriera un trastorno de personalidad múltiple. Eso es posible. Sí, estaba de moda entonces. O era el espejo en el que se reflejaba nuestra propia vida. Nos gustaba de él justo lo que nos gusta de nosotras. Simplemente nos reflejaba. Ese era su secreto. Un momento. Aún nos tienes que decir una cosa. ¿Qué era lo que te gustaba tanto de él? No. Corrijo. Lo que te enamoró. ¿Tiene valor? Hugo, ¿es valiente? Sí. ¿En serio? Pues eso me lo tienes que explicar otra vez, porque no lo entiendo. Es hora de marcharse. Pero Hugo, ¿qué no? ¿Me hablas? Esa es tu opinión. Estoy loca. Por cierto, Kurt llamó antes. ¿Sí? Lo ha dejado con su Barbie y quiere que lo intentemos de nuevo. ¿Y eso es una buena noticia? Está muerto de miedo por si el bufete se va a pique y no estoy yo allí. Lo he mandado a la mierda. Ahora, ninguna de las dos tiene apoyo económico. Siempre he tenido la esperanza de que tuvieras algo con Teddy. Oh. Sí, bueno, él es... es comprensivo. Lo sé. Sabe cocinar. Ya. Yeah. Y tiene un pedazo de casa de alquiler. Nos las apañaremos solas. ¿En Gizzy? Sí. Nos irá mejor solas. Qué bien que estés aquí. Residencia de los Becher,
Hola, mamá, soy Lisa. ¿Puedes recogerme? He llegado al otro lado nadando. Mamá, ¿sigues ahí? ¿Eh? ¿Pero cómo? ¡Esto es una locura! Sí, ahora mismo salgo. ¡Mamá! ¡Enhorabuena! Gracias. Me siento bien. ¡Qué hambre! ¿Quieres comer algo? No, gracias. ¿Llevas dinero? Claro. Oye, ¿eso cuántos kilómetros son? ¿Desean algo más? Dos zumos, por favor. Enseguida. Pisa fuerte. ¿Así? Vamos. Vale. Eso es. Hola. 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 La escalera ya está. Qué chula. Guay. ¿Y eso qué es? El padre de Julian entiende de esto y dice que los terrenos se pueden dividir. ¿Queréis dividir el terreno? Y ampliar la casa guardabotes. Nos vamos para allá, Emma, la abuela, tú y yo. Y luego vendemos la casa. Menos mal que me entero. ¿Ese era tu plan B? Así que crees que no vamos a ganar el concurso. ¿Quién necesita una ciudad jardín en China? Tienes razón. Escucha, yo también he pensado en nuestro plan B. Hasta me he planteado volver a trabajar como jardinera. Y luego pensé, ¿pero por qué? Vamos a ganar ese concurso. Tu padre y yo. Formamos un equipo. Y cuando hacemos cosas juntos, niños, por ejemplo, salen bien. Puede que no seamos muy buenos padres, pero somos arquitectos de primera. Vale. Vale. ¡Ojo del dragón! ¡Mentirosa! Oye, ¿qué pasa? Nada. Corre con mamaita. ¿Les digo algo? Mejor no. ¿No creen que vieras de verdad al dragón? Nadie me cree. Yo te creo. Y he averiguado a quién hechizó el dragón con su mirada malvada. ¿A la princesa? ¿A mí? Hace tiempo tenía una pena. Y esa pena era como un dragón. Hizo que enfermara. Me hechizó. Y tú lo viste. Te asustaste mucho. Lo siento. ¿Entonces ya estás bien? Sí, lo estoy. Tranquila, ya no tienes que preocuparte por mamá. Sí. Hugo no está aquí. Se ha marchado, Lisa. No he venido a por él. He venido a por ti. Ya he aceptado que no quieras nada conmigo. Pues estás equivocado. Es tarde. Tengo un plan. Te necesito como orientador y director. Y te echo de menos.
就同真实生活一样。Lo siento. 然而，作为竞赛来说，我们一定要选出一个获胜者。丽莎贝克女士和 Hugo Heimann 先生，让我们以热烈的掌声向他们表示祝贺。 ¡Hemos ganado! Ya tenemos otras tres propuestas de proyectos en Kundae, Xinjiang y Harbin. No quiero ir a China. ¿Qué? Te puedes ir solo. Hugo, ha sido bonito trabajar contigo. Emocionante y bonito. Estaremos en contacto. No, gracias. Salud. Lisa, ¿y qué pasa con nuestro proyecto? La ciudad jardín. No, seguro que se soluciona. Pero quiero verte. Y a los niños, a Jonas y a Emma. Te necesito. No estarás solo. Te las arreglarás para estar con otra persona. Iré a visitaros. ¿Cómo que a visitaros? En chino, por favor. Brindemos. Gambé. Gambé. ¿A qué viene esto? Lisa me da plenos poderes. Defiendo sus intereses en el proyecto de Chengdu. Estoy en mitad de una reunión. Estupendo. Puedes seguir utilizando los planos si te atienes a unas condiciones. ¿Pero qué condiciones? Aquí está todo. Estoy deseando ir a China. Teddy. ¡Espera! ¡Teddy, espera! No te molestes. Lisa lo ha decidido así. Tú trabajarás in situ y ella revisará los planos desde aquí. Yo participaré como tu orientador. Para que el dinero no acabe otra vez en el Yangtze. Y dime, ¿cómo es Chengdu? ¿Hay algo que hacer allí? Deseo irme a China. Pues sabrás que en China los hombres están en superioridad numérica. Pareja de arquitectos gana el premio. El premio de China recae en Stamberg. Enhorabuena por vuestro premio. Gracias. Gracias. ¿Puedo hablar con Lisa? Enseguida. A ver si me aclaro. ¿Os vais a repartir el dinero del premio? Claro. Lisa podrá pagar todas sus deudas. Por supuesto. Está bien. ¿Puedo hablar con ella? ¿Qué? ¿Mareada? ¿Una cerveza?